Vamos a meter una ficha musical. Y esto que me gusta con el tiempo.
últimamente apenas he parado y tengo la impresión de ni andar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Las estrellas te iluminan, corren, te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Sabéis, la Tierra está permanentemente girando sobre su propio eje y a su vez gira alrededor del Sol, mientras la Luna, que es un satélite, está girando alrededor de la Tierra. Pues bien, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, se produce el fenómeno astronómico que llamamos eclipse solar y la sombra de la Luna se proyecta sobre la superficie terrestre. Es un fenómeno interesante porque es subjetivo, es decir, depende del sujeto que lo mira. No es lo mismo lo que vamos a ver nosotras hoy en Madrid que lo que se podrá ver desde Barcelona o desde París. Pasa de diapositiva, por favor. En los eclipses podemos distinguir claramente dos zonas: la zona de sombra o umbra y la zona de penumbra. La zona de umbra es aquella ausente de luz, con oscuridad absoluta. La zona de penumbra es lo que llamamos la zona de sombra frágil. A lo largo de la historia, a los eclipses se les ha dado desde la superstición explicaciones muy variopintas. Pasa de diapositiva, por favor. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la Tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Así que en muchas culturas se pensaba que los eclipses eran buenos momentos para realizar todo tipo de sacrificios. Cambia de diapositiva, por favor. Incluso humanos. De hecho, os lo explicará mejor en la clase de historia. Bueno, se nos ha hecho la hora. Tenemos que ir a ver el eclipse, pero a la vuelta explicaremos los distintos tipos de eclipse. Sara, ayúdame con la ventana, por favor. Las que no tengáis fotografía, la podéis coger de esta caja, ¿de acuerdo? Sí. Y acordaos de no mirar directamente al sol, siempre a través del negativo. Espera, espera. Tía, pero vamos. Un momento, chicas, para arriba. Rosa, apaga el proyector, por favor. Sí. Espera. ¿Qué pasa? Hay que esperar a Diana. ¿Repetidora? Sí, es que la dije lo que íbamos a hacer y se apuntó.
¿Vosotras? ¿Quieres hablar con Verónica? ¿V? ¿E? ¿O? Veo. ¿Ves? ¿Qué ves? Una casita. Joder, eres gilipollas. Gilipollas eras. Tú sé perfectamente que eres hermosa. Thank you.
pasa, Irene? La hermana muerta te está mirando. Pero si es ciega, ¿qué dices? No puede ver nada. She's blind. Thank you.
raro. Verónica. Verónica, del hermano que ponía mi clásico. Verónica. ¿Qué ha pasado? No te movías. Y has vomitado. ¿Estás bien? Estoy bien. Recoged esto, por favor. Sí, yo se lo digo. Vale, adiós. ¿Quién era? Rosa. ¿Por qué no me lo has pasado? Ha dicho que no podía venir, que se iba con su madre a unos recados. ¿Pero no te ha dicho que me pusiera? No. Soy Verónica. ¿Está Rosa? Ay, Vero, hola, ¿cómo está? Pero se acaba de llamar. Sí, sí, yo es que llegaré un poco más tarde. Bueno, pues dile que no se olvide que a las 8 tiene que estar de vuelta. Sí, ahora le digo. Venga, bonita, hasta luego. Para disfrutar niñas, poned los pijamas. No vale, te lo echo a ver, empecemos otra vez. Antoñito, vale, ya que parece solo hora de repetición. Si no te la sabes, ¿para qué la cantas? Niñas, portaos bien. Dale fuerte ahora. Niñas, por favor. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
los tres, ¿qué es? ¡Globo! ¡Sí! Nene, siento mucho haberte puesto el agua tan caliente. No has sido tú. ¿Qué? No has sido tú. ¿Qué has dicho, nene? Mañana no daré piso. ¿Qué hacéis aquí?
8:30. ¿Sabe cuando entras en una casa en la que acaban de hacer torrija? El rastro que dejan es muy claro. Ese olor a canela, a pan frito, a leche caliente. Y si cierras los ojos, parece que tienes el plato delante. Era profesor.
tontería. Son solo decir chorradas. ¿Tú también notaste algo? ¡Rosa! ¿También lo viste, a que sí? Espera, ¿qué? Desde ahí estoy viendo. Rosa, va, que tenemos que irnos picando, que va a cerrar el hiper. ¿Tú te vas a venir? ¿A dónde? Es que, tía, los padres de Rosa se van este fin de semana y vamos a hacer una fiesta en su casa mañana. Ya, Antoñito, ya. Vete a tu habitación a jugar. Lucía, y tú deberías hacer los deberes y no copiarte de los de tu hermana, que así no vas a aprender nada. Yo cuando me los copio me los aprendo también. Menudo morro. Pero si los vas a hacer igualmente, no has de ser egoísta. Siempre estás igual, pues algún día podrías hacerlos tú. Y yo los copio, ¿no? Lo podemos hacer a piedra, papel o tijera, pero es que a ti te sale mejor. Es que me salgan mejor, es que me pongo los dientes. Tú tienes hermano, ¿verdad? Pues tendrás que protegerlo. Representando a Madrid, Lucía Gómez, de 19 años. Es médica, abogada, socorrista y bombera. Y hay algún secreto que nadie sabe sobre Miss Madrid. ¿Qué es un robot? No se nota nada que es un robot. Este robot es una inteligencia súper, súper lista. Miss Madrid, próximamente aspirante a ser Miss España. ¿Qué es eso? Una cosa que hemos hecho en clase. ¡Qué feo! Toma, Miss Madrid. Thank you.
no tiene gracia. Veo vuestra habitación desde aquí. Espíritu.
Mamá, no, pero si puedes saber qué está pasando aquí. Había un número que quería.
si no sabes leer? Ha venido papá a leérmelo. ¿Cómo? Ha venido papá a leérmelo. ¿Papá? Esta noche viene otra vez. ¿Qué más te ha dicho? Que me va a llevar donde está él. Esa puerta. Y luego tendrás que destruirla.
que se hizo mal. Mamá, ¿cuándo tú estás?
Mónica. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quién hay con nosotras?
Chicas, no paréis, no podemos parar. Para mí, tiempo de mí.
¿Estás bien? Antoñito, ven. Pero, 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 pero. Antoñito.
tendrás que protegerla. Tranquila, mamá, que la verdad nos protege el espíritu. Estás leyendo demasiadas excusas y te están afectando mucho. Estás leyendo demasiadas excusas. No podéis verlo, pero está aquí. ¿Qué me estabas ahogando? Yo no te estaba ahogando. Te estaba protegiendo. Has tocado el grifo. No he hecho nada. ¡Mato a Nico! Nene, siento mucho haberte puesto el agua tan caliente. ¿Has movido tú? ¿Has sido tú? Alguien respondió a tu llamada. Y ahora camina contigo. Si no es mi padre, ¿quién es? Soy yo.
Sobre el espacio exterior, se nublan los ojos.